RG 350, vamos a actualizarla con el Panda. Bueno, el Panda o el Bison o con el otro, el Mapache. ¡Ay! ¿Qué pasa, mocosaurios? Bienvenidos al canal del tío Pops. Eso no es Super Mario, ¿no? ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, muy sencillo. De modo de deciros que no vamos a hacer hoy. No vamos a aprender a ponerle aventura a una paragata. ¡No! ¡No! ¡No vamos a hacer eso! Vamos a actualizar nuestras consolas de Alberni. RG350, RG350B y RG350M y RG350-280V y la madre que lo parió. ¿De acuerdo? Ya no sé cuántos modelos hay. Bueno, ¿por qué he hecho dentro del Panda, Mapache y Bison? Porque han puesto unos nombres a las nuevas versiones correspondientes con la letra que tiene el modelo. Por ejemplo, la RG350 normal o la P es el Panda. Es la imagen que tiene que bajar es la Panda. La M, Mapache. Y si tienes la 280V, pues la V por Bison. No sé. ¿Qué iba a ser si no? Una víbora. Habría estado bien, ¿no? Víbora, bola. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? ¿Sí, okay, sí, okay, sí, okay? Y bueno, ¿y cuál es la pega? Ya sé que en este canal. Me he perdido. Ya sé que en este canal estamos acostumbrados a actualizarla sin tener que abrirla. Pero bueno, ha llegado el día. Ya no podemos esperar más hacer ese tipo de cosas. Así que... ¡Opo, opo, opo! ¡La madre que me! Pues siempre hemos intentado actualizarla sin tener que abrirla, pero esta vez no va a ser posible. Así que seguid los pasos. Sí. Vamos a tener que hacer eso. No queda más remedio. Hoy tenemos que abrirla. Pero no os preocupéis. Porque el tío Pops os va a enseñar cómo se hace. Y es muy sencillo. Si tenéis la versión M o en adelante, no hará falta, porque la tarjeta donde está el sistema ya viene externa. Pero la RG normal, como la que tengo yo, pues chico, pues sí, no sé qué decisión tomaron ese día, pero ha lucido. Así que vamos a ver cómo abrirla y cómo meterle el archivo, ¿de acuerdo? Programitas que va a hacer falta. Va a hacer falta el Balena Etcher. El Balena Etcher para copiar la imagen. También va a hacer falta un bicho. ¿Un bicho? ¿Dónde tengo el bicho? Como este, un bicho como este. Un lector de tarjetas. Recordad que todas las cosas que utilizo están en la descripción. Aparte, he puesto el enlace de la tienda, muy chula, muy chula. Entra y lo ves en la descripción y en el primer comentario se me pongo los cacharros que uso. Ah, y si tienes la versión que tengo yo, que es la normal, te hará falta esto, un destornillador de estrella, pequeñito, finito, mini. Entonces, primer paso, descargarse la imagen. La imagen, ¿cómo puedo descargar la imagen? Bueno, yo te voy a poner el enlace para que la descargues, ¿de acuerdo? Así que eso no es problema, te la descargas y luego te vienes conmigo porque vamos a instalar ya directamente la imagen en la tarjeta. Así que hay que desmontar la consola. ¡Vente para acá! ¡Vamos para allá! Ahora el tío Bobs os lo explica. Vale, aquí tenemos la consolita, la RG350. ¿Qué pasa? Que esta tarjeta pues venía con la ranura de la SD externa, pero la interna, pues como su nombre dice, está adentro. Hay que destriparla, pobrecita. Bueno, no queda otro remedio, así que nada. Como veis aquí, tenemos una pegatina en una de las esquinas, que si la quitamos acaba con la garantía. Pero bueno, teniendo la consola más de un año y viniendo de AliExpress, me da a mí que la garantía ya no sirve de mucho. Así que nada, ha llegado el momento, chicos. Vamos a quitarle el precinto. Es una de esas pegatinas quebradizas que no se pueden despegar. Lo que hacen es partirse para asegurarse ellos de que no la puedes quitar y volver a ponerla, ¿de acuerdo? Así que nada, dame un segundo, la quitamos, limpiamos un poco la mesa y seguimos. Perfecto, pues nada, ahora seguimos. Hay que quitar los tornillos, tiene cuatro, uno a cada esquina, ¿vale? Con cuidadito. Lo bueno de esta versión es que ya lleva RetroArch implementado. Y también tiene instalado el Simple Menu y el Pi Menu. Entonces, nos va a poder, o sea, nos da la opción de elegir qué emulador queremos arrancar. Cosa que es una pasada. O sea, me refiero de emulador o el de RetroArch o el emulador que tenemos instalado nosotros, OPK. Y hasta los cuatro tornillos fuera. Ahora hay que quitar la parte de atrás de la carcasa, ¿de acuerdo? Vale. Y con cuidado, no pasa nada. Estaba enganchado un poco de la parte del USB tipo C, ¿vale? Los gatillos pueden saltar, pero no es nada preocupante. Se colocan y ya está. Como no tienen membrana, que son estos de switch, de click,
que aquí los tenemos, no hay ningún problema. Lo único que tienes que tener mucho cuidado, que a mí casi me ha saltado, es que la batería viene pegada a la parte trasera del plástico. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, puede pasar que si estiramos mucho nos carguemos el conector. Así que con cuidado. Yo voy a poner esto aquí para que no se mueva demasiado. Y vamos a localizar la tarjeta SD. ¿La tarjeta SD dónde está? Bueno, aquí vemos que está todo. Están los procesadores, está todo. La tarjeta SD está aquí. Que tiene otra pegatina. Es decir, si quitamos la pegatina nos cargamos aún más la garantía, si se puede. Pero bueno, vamos a proceder a sacarla. ¿De acuerdo? Cuando veis toda la pegatina, la tarjeta microSD, como habéis visto, sale fácilmente. Y nada, esto es lo que tenemos que coger y poner en nuestro ordenador. Así que vamos a hacerlo con el lector de tarjetas y vamos a proceder, pues, a copiar la imagen. No tiene más, ¿de acuerdo? ¡Vamos para allá! Muy bien, pues ahora ya con la tarjeta SD o microSD metida en el ordenador, vamos a grabar la imagen, ¿vale? Es muy sencillo. Tenemos que abrir el programa Balena Etcher. Este de aquí, que ya lo hemos recomendado más de una vez en el canal. Es un programa gratuito, te lo puedes bajar de internet y no tiene mayor dificultad, ¿vale? Es un programa para guardar, para copiar o para flashear tarjetas microSD con imágenes, con archivos de imagen. Así que, si tenéis algo que os estimáis mucho dentro de la tarjeta, hacer una copia de seguridad, ¿vale? O copiaros eso que queréis reservar o guardaros para que no se os borre, porque esto borra lo que tenemos en la tarjeta microSD interna, ¿de acuerdo? Los ROMs de la externa no debería ocurrir ningún problema, pero tenedlo en cuenta, ¿vale? Que luego no quiero, ¡paus!, que me he quedado sin nada. Bueno, avisado estás, haberte visto el vídeo entero. Nos venimos aquí. Desde el archivo, nos venimos a escritorio, que es donde lo tengo. La imagen panda, la seleccionamos. Seleccionamos la unidad que es donde tenemos la tarjeta microSD, que es la unidad esta de aquí. Lo seleccionamos y le damos a flashear. Ya nos dirá, se va a borrar todo el contenido. Bueno, debería decirlo, ¿no? Ah, pues no, esto ya va a pelo. Pues nada, chicos, nos hemos quedado sin nada, ¿de acuerdo? Ahora vamos a esperar a que esto se acabe de copiar. Veremos cómo metemos la tarjeta en la consola otra vez. Ponemos los sticks, ponemos los botones L1 y R1 que se han saltado disparados, y a ver cómo se configura esto, ¿de acuerdo? Así que nada, esperamos un momentito y al lío. Ahora el tío Bobs os lo explica. Vale, pues ya estamos de vuelta. Ya con la tarjeta flasheada, aquí la tenemos. Vamos a... ¡Oigo! ¿Dónde está? Aquí. Menos mal. La metemos dentro, donde estaba, en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Vale, intentar evitar... tocar, pues eso, componentes y tal. No creo que pase nada, pero oye, mejor asegurarse. Luego, vamos, me han saltado todos los switches, los L1 y el L2. No te preocupes, ¿vale? Es muy fácil de poner. Aquí vemos que tiene que ir el L2, que es este de aquí. Y como veis, tiene como una especie de pinchitos, ya que hay un agujero donde meterlo. Lo colocamos en su sitio. Disculpad que le estoy metiendo en el dedo, ¿no? Aquí. Este es el pequeñito y va ahí. ¿Vale? Y luego tenemos los L1 y R1 que van, pues, cada uno en su sitio. ¿De acuerdo? Este es el L y el sistema es igual. Tiene un pinchito al agujero. Y aquí el mismo sistema. Ahora con cuidado hacemos encajar todo. Vamos apretando para que encaje por todas las partes y ponemos los tornillos y ya está. Así que nada, vamos a ello. Vale, había tenido un pequeño problemita, ¿vale? Si os pasa como a mí, que cuando vais a encender la consola se os queda la luz encendida en verde y no enciende, probad a quitar el enchufito que tiene de la batería, ¿vale? El conector, es muy sencillito, solo tienes que estirar y va flojito, no está para nada fuerte. Y nada, una vez lo hemos conseguido, pues arranca y empieza a instalarse el sistema operativo, a crear las carpetas necesarias, etcétera, ¿de acuerdo?
Así que vamos a esperar un poquito a ver qué pasa y vemos lo que tiene dentro. Así también nos ha servido para saber qué, cómo actuar en el caso de que ocurra algo. No os voy a engañar, me ha acojonado. Pero hemos sabido solucionarlo y así de paso el tutorial queda más completo. Él sigue estrenando las carpetas, así que vamos a dejarle a su bola. Recordad también, tener la consola antes de hacer este procedimiento cargada. Es importante, si no la tenéis cargada y se os fastidia a mitad de instalación, puede pasar algo malo. Bueno, lo único que puede pasar es que tengáis que volver a flashear la tarjeta. Aquí estamos, vamos a dejarla que acabe de hacer sus cosas y sus movidas y a ver qué nos encontramos. Importante no apagar durante este proceso la consola. Él te lo indica, si lo leéis lo veréis. Es muy importante, está creando todo el sistema de ficheros, todas las carpetas necesarias para el sistema, para que todo funcione correctamente. Así que, por favor, no apaguéis la consola y aseguraos de que tiene batería. Que si se apaga, porque se queda sin batería, lo mismo que apagarla. A ver si arranca. ¿Vale? Y aquí nos dice, ¿con qué quieres empezar? Pues bueno, vamos a empezar con el que queramos. Luego se pueda cambiar, supongo. Se puede cambiar el launcher, seguro. Mira, aquí tenemos RetroArch. Mira, aquí tenemos RetroArch, tenemos Pine Menu, tenemos Simple Menu, tenemos el menú G2X, que es el que viene por defecto. Vamos a poner, por ejemplo, Pine Menu. Le damos a Start. Y ese va a ser el launcher predeterminado. No os preocupéis que luego seguramente se puede cambiar en cualquier momento, porque este tipo de cosas funcionan así. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que si no os mola el tema de estar ahí toqueteando la consola y metiéndole mierdas, pues chicos, aquí tenemos ya el menú directamente. ¿Veis qué chulo? Así que nada, vamos a verlo más a profundidad y a ver qué nos podemos encontrar por aquí, ¿vale? Y llegados a este punto, este es el P-Menu, o como se diga. Bueno, vale, entonces, por ejemplo, aquí tenemos todos los sistemas, ¿de acuerdo? Ya viene configurado con su emulador y vamos a ver si yo entro en Game Boy, deberían aparecerme los rooms de Game Boy. Pero no es así. Bueno, ¿por qué no es así, Pops? Yo te lo voy a explicar. Hay que configurarle la ruta, ¿de acuerdo? Para eso le damos al botón Select, le damos a editar entrada y aquí donde pone Room Folder, ¡oh, Room Folder! Sí, es el fichero, mentira, la carpeta donde van a estar los rooms. Pues le damos aquí, lo vamos hasta la raíz, recordad, siempre mejor hasta la raíz, de ahí trabajamos, ¿de acuerdo? Vale, y aquí, ¿dónde lo tenemos? Yo lo tengo en SD Card, la tarjeta SD externa, y lo tengo en Game Boy, pues le doy a Game Boy. Le damos al botón Start. Se nos guarda la ruta y dándole otra vez al botón Start se nos guarda el cambio que hemos hecho. Entonces entramos en Game Boy, ¡tacatá! Aquí aparecen todos los juegos. ¿Hay que hacer lo mismo con todos los emuladores, Pop? Sí, es un coñazo, sí. Pero bueno, echarle un poquito de tiempo porque luego vale la pena. También se pueden configurar las imágenes, pero eso ya lo haremos en otro tutorial, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver pues las cosas que han puesto nuevas. Una de ellas es esto, es poder arrancar con un sistema operativo o con un frontend distinto al que estamos acostumbrados. ¿Que queremos ir a OpenDingu? Nos vamos aquí abajo donde está el botón de apagar y podemos reiniciar, apagar la consola o correr el menú, el Gmenu 2X. Le vamos a dar y este es el sistema de toda la vida. ¿Veis? Lo tenéis aquí bien localizadito, todas las aplicaciones. Están todos los emuladores actualizados a la última versión. Eso ya es un extra por el cual vale mucho la pena. También tenemos RetroArch. Mirad, ya viene instalado de serie. Increíble, increíble. ¿Qué más cosas tenemos? Pues mira, aquí en Settings, creo que era, no, en Aplicaciones, tenemos el Launcher Selector. ¿Para qué sirve esto? Pues bueno, es para coger el menú que hemos tenido en un principio, para poder elegir el bot inicial. Yo, por ejemplo, me ha gustado P-Menu, pues yo le doy a P-Menu y ya está. ¿Que me gusta G2X de toda la vida? Pues el G2X de toda la vida. Eso no hay ningún problema. Vosotros elegís el que más os gusta y le dais. Y la consola pues os arrancará con ese frontend directamente. Que la verdad es que a lo mejor P-Menu no le gusta a alguien, pero bueno, simplemente también está muy chulo. Ambos están muy guays. Y chicos, esto básicamente es la nueva versión. Ya saquemos otro tutorial para conocerla más a fondo, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto cómo instalarla, cómo configurarla, ¿de acuerdo? Y nada, espero que os haya gustado el tutorial, que os sea útil. Y dentro de poco más, magosaurios. Venga, chao. Ah, y suscribiros, que tenemos que ser muchísimos más. ¡Muchísimos! Venga, ahora sí, au. Like no other.